Bienvenido al espacio Nuvo. En este video le mostraré cómo instalar un portón de metal con autocierre. Si se perdió el primer video sobre instalar un portón de metal entre dos postes de 2 pulgadas, le dejamos un enlace abajo. Este proyecto le tomará alrededor de una hora. Las herramientas que necesitará: mazo de goma, cinta métrica, nivel, llave de trinquete con casquillo de 13 milímetros, llave inglesa de 3 cuartos de pulgada o 19 milímetros. Para comenzar, ya hemos instalado una tuerca en el perno J. Cuando instale su puerta con autocierre en casa, necesitará hacerlo usted mismo. A continuación, ponga la placa tensora, deslice el resorte hasta el lado largo del perno J y engánchelo en el agujero de la placa tensora. Después, coloque la segunda tuerca en el perno J y enrósquela con la mano. Coloque la abrazadera en el perno principal y fije el perno J que acaba de ensamblar. Asegúrese de que el lado más largo con el resorte apunta hacia abajo. Asegúrese de enroscarlo a mano en este momento. Si usted quiere que su puerta se abra hacia adentro, instale las abrazaderas del poste mirando al otro lado de la verja. Y siga los mismos pasos, pero asegurándose de que el perno J mire hacia arriba. Hay que destacar que si las bisagras de su portón están en el poste izquierdo, tiene que asegurarse que las de su perno J apuntan hacia abajo. Si las bisagras están en el poste derecho, su perno J debe apuntar hacia arriba. Fije las abrazaderas superiores al poste. Instale las abrazaderas lo más cerca posible a los rieles horizontales del portón. Si quiere que su portón abra hacia adentro en lugar de hacia afuera, deberá poner las abrazaderas en el otro lado del portón. Si está instalando un portón diamante y zafiro, querrá instalar los remates decorativos en los rieles del portón. A continuación, instale la abrazadera superior en el portón usando los tornillos y tuercas incluidos. Asegúrese de que los pernos J apuntan hacia abajo. Tome el portón y sitúenlo en la abertura. Quizá quiera usar un madero para levantar el portón del suelo hasta la altura deseada. Este espacio le permitirá cortar la hierba o apalear nieve. Tire del resorte en la dirección que quiere que abra la puerta. El resorte debe apoyarse en el frontal del portón. Apriete ahora la abrazadera inferior con el trinquete. A continuación, instale la segunda abrazadera que irá situada sobre el resorte y, de nuevo, apriete la tuerca con el trinquete. Ahora, alinee la abrazadera superior del portón con los pernos J instalados en el poste. Gracias a mantener las abrazaderas del poste un poco sueltas, podrá ahora ajustar su altura y hasta hacerlas coincidir fácilmente con las del portón. Una vez que haya establecido la altura deseada de todas las abrazaderas, apriete los pernos con un trinquete. Retire ahora el apoyo que le ayudaba con el portón. Para una instalación correcta de su portón, establezca un espacio lo más cercano a una pulgada entre el poste y el riel de su portón. Para ello, ajuste los pernos J. Use ahora su nivel sobre el riel de su portón para asegurar que este está nivelado. Ajuste los pernos J con su llave inglesa. Instale ahora su retén de 2 pulgadas en el poste correspondiente. Coloque el retén mirando en la dirección hacia la que abre su portón. Apriete los tornillos cuando lo haya posicionado a la altura deseada. Asegúrese de que el retén coincide con la dirección en la que abre su portón. Coloque el pulgar de una pulgada incluido en el kit en el riel vertical de una pulgada del portón. Asegúrese de instalarlo en el mismo lado que el retén del poste. Abra y cierre el portón para asegurarse de que el pulgar está alineado con el retén. Una vez que lo corrija, apriete todos los tornillos. Si su portón no se cierra solo, ajuste la placa de tensión del resorte. Para ello, coloque sus dedos detrás del brazo del resorte y muévalo hacia usted. Entonces, vuelva a atornillar las tuercas. Repítalo hasta que el portón se cierre solo. Ahí lo tiene. Acaba de instalar su nuevo portón Nuvo Iron con autocierre. Si quiere más ideas sobre portones de metal o decorativos, visite nuvoiron.com.